Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día quiero mostrarle una compra que hice en este mes de julio de Avon. Miren, y quiero mostrárselo para que ustedes puedan ver las cosas que yo compré en este día. Miren acá, me lo trajo en esta bolsita y pues porque lo compré con una representante. Compré estos dos productos de la marca de Avon, los compré en set, son los IQ. Lo compré en C porque me salía mejor, más económico comprarlo en C que comprarlo separado. Les voy a mostrar los perfumes. Si desean alguna reseña de alguno de los perfumes que voy a mostrar, pero me lo deja en la caja de descripción. Suscríbete, te invito a suscribirte, activar la campanita y unirte a este grupo de mi canal de Sweet Lily Flowers. Ser una más de mis flores. Así que estás invitada o invitado también. Miren. Me gusta este colorcito azul, espectacular. Y tiene acá como unas nubecitas, algo así. Yo podría decir que son como unas nubecitas preciosas. Este es IQ Reflection, es el nombre. IQ Reflection. El original es verde, también lo tengo. Pero eso hace tiempo, unos cuantos años atrás, como más de 10 años creo. Tiene el perfume, yo lo tengo todavía. Y este es el otro que se llama Kyoto Flower. Miren aquí, el rosadito. Miren qué bella botella. Bella, bella, bella. Y el perfume huele exquisito. Ese es otro. Los compré en C. Dije, no, voy a comprarlo en C porque sale mejor. También me compré este, que es el Peony Rose. De la línea esta de Avon. Peony Rose. También me compré este. Miren qué belleza la botella. Está espectacular. Miren por el otro lado. Este huele a flores. Riquísimo. Riquísimo. Ya yo lo usé. Rápido que me llegó ayer. Lo usé para rápido. Me lo puse rapidito. Entonces quiero mostrarle otros perfumes más que compré por acá. Que compré diferentes cosas. Pero se los voy a mostrar todo así a la sal. Compré también esto que es de Avon, se llama Himalaya Pink Salt Pumping Toothpaste Ice Mint. Es una pasta de dientes, una pasta dental. Miren así, viene completamente sellada. Es una pasta y pues a mí me encantó y dije, no voy a comprarlo en tamaño más grande. Y me la compré. Echalo otra vez en el empaquete de nuevo. Sigo por aquí, también me compré esta crema del Faraway. Es Faraway, el clásico. Esto es un body lotion, una crema así, en este tamañito. Está tan económica. Me compré también esta Avon Berber. Yo tengo el perfume. Y ya, voy a comprar la cremita también para tenerla, hacerle conjunto. Y también me compré esta de Perla. También el perfume yo lo tengo. Y dije, no, voy a comprar la cremita y me la compré también. También me compré este jabón que es de los nuevos que está saliendo en Avon. Se llama Bamboo Charcoal. Es así, miren. Está selladito. Todavía no lo voy a abrir porque no lo quiero usar por ahora. Me compré ese también. También me compré el otro que es, este es el rosado. Se llama Himalaya Pink Salt. Es rosadito de sal de Himalaya. Son jabones exfoliantes. Así que me compré los dos. Dije, no, voy a comprarme los dos para probarlo. Y me compré. Me compré también otra pasta. Con este, con aquella Ice Mint con sabor a mentita. Y este es con sabor floral. Este tiene un sabor floral. Miren aquí. Floral, menta floral. Este es un sabor a menta. A menta con flores. Y como yo soy amante de las flores, pues dime, vamos a probar. A ver. Entonces también me compré otra pasta que se llama Two Board. Esa marca de Avon. Viene así esta. Esta es de eucalipto. Miren, el pote está bien loco. Y viene sellada. Todavía no la he abierto porque todavía no la he probado. Me encanta el pote que es tan como estilo antiguo. Como estilo de los años 50 por ahí. Se va bien cute. Me encanta.
quién sabe cuál del potecito cuando se acabe, porque es que se ve bien bonita esa botellita. Esa forma de la pasta se ve bien linda. También compré esta, se llama, este es un blanqueador esencial y este es de Charcoal. Miren, otra pasta de diente que me compré. Ah, esta está sellada. Esta está sellada, pues no la quiero abrir, pero es así. La voy a dejar cerradita, no la voy a abrir por ahora hasta que la vaya a usar. Entonces, por acá tengo también un perfume. Este es el Prima de Avon. Está sellado todavía, ni siquiera lo he abierto. Y también compré el Today. El Today de Avon. Esta línea antes la tiraban, que era Tomorrow, Today, Forever and Over. Tengo el Forever. Me faltan los otros dos, el Tomorrow y el Over. Me gustaría conseguirlo, pero creo que está descontinuado y no se consigue por ahora. También me compré otro que se llama Attraction Sensation, pero este lo mandé a buscar. Este es de la línea de Avon de México. También lo mandé a buscar. Y miren la botellita como es. Super cute, 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 cute. Miren qué linda. Me encanta la botellita. Tiene un color bien precioso. Ese color rosadito me fascina. Y miren la caja. Completamente rosadita. También compré este que se llama Eve Elegant Avon. Creo que es de la línea de una actriz, cantante, Eva Mendes, algo así, no me acuerdo. Mira la botellita, miren qué linda está. Este también pues se consigue pues en Avon México. Miren qué linda, me encanta la botellita. Todavía no los he probado, así que no sé cuál es el olor. Si quieres alguna reseña, pues me dice el perfume, el nombre del perfume que te gustaría ver la reseña. Y yo con mucho gusto pues estaré subiendo la reseña del perfume. Tengo este, que es Love, pero este es de hombre. También tengo el de mujer. En el video anterior pues te lo mostré. Este es de hombre, es así. Este no lo vi aquí, este lo conseguí en México. El tapón no me gusta, se ve bien simple, bien como de perfume de tienda. Aunque Avon también es una compañía de perfumes económico, pero el tapón pues deja mucho que desear en esta presentación. El olor pues no sé cómo es, porque todavía no lo he rociado, es de hombre, no lo he probado. No es para mí, para regalarlo. Tengo el Life Color también. Este es de For Him. Este es de Avon. Yo lo estoy mostrando aquí como una crazy. For Men. Sí, es de Avon. Este es by Kete, pero no sé qué es el nombre. Es así, el perfume. Y aquí es la persona que pues lo creó, el perfume, el diseñador, el perfume, el perfumista que lo creó. En otras palabras, es. Ahí está. Y el perfume es una belleza, el perfume de hombre. Me encanta el empaque. Esta botellita está bien cool. No es una botellita redonda ni cuadrada. Este estilo triangular, como pueden ver. Huele rico. Me encanta este perfume. Huele, tiene un olor exquisito. Pues este es un producto pues de Avon, pero México. Así que seguimos por aquí mostrándole. Y por último tengo este perfumito que ya está descontinuado. Este no salió aquí. Este es un perfume, creo que es para ella, for her. Se llama Avon Life. Creo que salió para México, pero ya no se consigue, está descontinuado. Lo que me encanta es la botella. Mira la botellita. El perfume huele rico. El taponcito plástico. Pero el estilo que le da es lo que me encanta. Miren qué belleza. Me encanta. Ese es todo por el día de hoy de mis compras de Avon del mes de julio. Así que te invito a suscribirte, a activar la campanita para que los videos te lleguen rápido al canal. Y si te gustó el video, dale un like. Si necesitas, quieres que haga una reseña de alguno de los perfumes que te mostré, lo dejas en los comentarios. Alguna pregunta, duda, cualquier cosa que quieras decirme en los comentarios. Y será hasta el próximo video. Muchas gracias, cuídense, sigan usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Es importante para que todos estemos saludables y este virus se vaya de una vez de aquí
y podamos nosotros pues retomar nuestras vidas nuevamente. Así que será hasta el próximo video. Muchas gracias. Bye bye.